chicos y chicas, y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes, día 18 de noviembre. Estamos ya a las puertas de las holidays, que se dice aquí en Estados Unidos, las fiestas que empiezan aquí con Acción de Gracias. O sea, hoy es viernes, empieza ya el fin de semana, que lo voy a coger con muchas ganas, como siempre. Y luego la semana que viene es una semana muy cortita. Ya el martes llega mi padre, es una semana muy corta. Luego este Acción de Gracias, el viernes es fiesta y es una época bonita. Estoy muy emocionada, como ya os he comentado en algunos de los vlogs anteriores. Esta mañana he tenido reunión con las estilistas para tema de complementos, velos, si sí o si no, qué tipo, pendientes, zapatos, ya lo tenemos todo súper encaminado y estoy súper contenta. Como los observadores ya habrán podido ver, ya me ha llegado la silla nueva, que ahora os la enseñaré bien, parece la silla del presidente. Me parece muy cómoda, Es la primera silla que tengo que me llega hasta aquí, o sea que es alta. Lo que ahora estoy intentando es entrenarme a mí misma para trabajar así, en lugar de así. Que porque al final si acabas así, da igual lo alta que sea la silla. La silla es esta. Ya os dije que es de Laura Davidson, que no es colaboración ni absolutamente nada. Me la recomendaron porque es muy cómoda. Se ve que son sillas con mucha calidad, muy buenas. No es de piel de verdad, es piel vegana. Así se ve mejor, ¿vale? Desde este lado. Está en blanco, en negro y creo que ya está. Pero no, o sea, a mí me gustaba más la marrón. También hay el modelo bajito, que igual lo habéis visto más. Y ahora os explico, la atención al cliente fue que me quedé a cuadros. Bueno, pues yo, que soy una loquilla, porque soy a veces muy precipitada y es una cosa, de las cosas que más rabia me dan de mí misma y que más intento luchar contra ello cada día, cuando hago algo que es importante tengo que forzarme a decir, para, piensa, mira bien, no te precipites, porque yo creo que también es porque soy insegura y lo intento hacer. La cuestión es que compré esta silla un día que fui a la oficina. Ahora estoy yendo a la oficina una vez a la semana. Fui a la oficina hace una semana o dos y dije, va, voy a comprar ya la silla. Y la compré en ese mismo momento, entré en la web, la cogí, cogí el color, la compré. O sea, la compré, no sé cómo, ¿vale? Y luego la miro bien otra vez y digo, si es que esta no es mi silla, si es que esta no es la silla que yo quería. Hay otro modelo que en lugar de tener los tres cojincitos, es como un cojín plano, ¿vale? Se parece mucho el color y el modelo y es creo que la única otra silla alta que tienen así de este material y así. Pero no era el modelo que yo quería, que era este. Y yo, madre mía, ahora de aquí a que envío un mail, urgente, puse urgente wrong chair, en plan, urgente silla equivocada, silla errónea. Y digo, de aquí a que me contesten, ya habrá, se habrá hasta enviado la silla, luego la tendré que devolver, un follón. Fue enviar el correo, es que os lo juro que esto no es colaboración de nada, o sea, ojalá. Al segundo, miro otra vez los mails y me sale, ya te han respondido. Y me sale, no te preocupes, yo te la cambio, dime qué modelo quieres y en un momento te lo hago. Le digo, quiero este modelo, por favor, asegúrate de que use también el descuento que yo había aplicado tal y dame otra factura porque esto lo tengo que pasar por la empresa. No te preocupes, el cambio está hecho, te he enviado un mail para que pagues la diferencia porque esta mía era un poquito, unos 20 dólares más cara que la otra. En cuanto lo pagues, la factura estará ya actualizada y me lo hicieron al momento. O sea, es que yo no sé ni cómo les dio tiempo a mirar el mail tan rápido y atenderme tan rápido. Era el servicio de atención al cliente mejor que he visto en toda mi vida, súper bien. He cambiado ya la mantita de la cama. He puesto la de invierno, que si os acordáis, yo en invierno tengo esta así como más cálida y en verano tengo aquella que es como rosa. Y luego tengo la silla antigua, que es esta, que no sé todavía lo que voy a hacer con ella, porque la está súper bien. Pero por experiencia, cuando tuve que vender los muebles cuando nos mudamos, sé que no se vende nada. Y esta tarde quiero irme de compras a Manhattan, así que no creo que os grabe mucho durante el día, pero esta tarde nos vamos a Manhattan, que es lo guay. Oficialmente fin de semana. Bueno, en todo el día no se ha grabado nada. He trabajado, he limpiado mi casa, he comido, he hecho bici mientras veía un vídeo de Alexandra Pereira, he hecho FaceTime con mi madre, o sea, he hecho de todo. Ahora por fin ya me he duchado y aunque me podría dar mucha pereza ahora salir porque ya es de noche y hace mucho frío, tengo que ir a buscar una cosa que he pedido online, así que voy a pintar un poco, aunque sea ponerme antiojeras, abrigarme bien y nos vamos. Ya estoy lista, me he puesto el mismo look que me puse ayer para ir a la oficina, que ayer fui a la oficina,
Y pues es lo que me gustaba, o sea, me vi mona y un poco diferente y no me vi ni el tato. Bueno, no es nada del otro mundo, es la camisita blanca con este chalequito como afelpadito verde. Y los tejanos estos, las New Balance antiguas, porque este color de los zapatos va con este abrigo maravilloso que me compré el año pasado, diría, a una web británica o no sé qué, o francesa. Y mirad qué abrigo. Pesa, ¿eh? ¿Ves? Para el chiocho. Y así abrigadita me voy para el centro. Ya estoy en camino. Hace frío, pero menos del que pensaba, aunque creo que es porque acabo de salir, porque veo gente con gorros, con capuchas de anoraks. Yo también llevo mi gorrita, no os penséis que si el frío aprieta me lo puedo poner tranquilamente un poco más tarde. Lo que sí me cierro en este abrigo, que me va muy bien con estas hebillas, es el cuello. En esta zona mía siempre hace frío, mucho aire, porque estamos muy cerca del río y hace muchísimo más frío, más aire sobre todo, que en mi barrio de antes. ¿Cómo hemos pasado en 2 días del frío, digo del calor, al gorro de esquimal? Nadie lo sabe. Este año de locos, pero estoy tan feliz, ya se respira. Como esos días antes de Navidad, ya se respira acción de gracias. ¡Ah! ¡Qué bien con frío! Bueno, estoy yendo a buscar un paquete que hice, a un pedido que hice online, ¿vale? Unas velas navideñas que huelen muy bien, de un sitio que se llama Bath and Body Works. Y no voy nunca, pero sí que es verdad que tuve unas velas el año pasado, el otro. Tienen jabones, ambientadores y todo huele muy bien. Y estaban rebajadas las velas y las cogí para cogerlas en la tienda, porque pensé, si luego el olor no me gusta, porque no todos los olores navideños me gustan, por ejemplo la canela la odio, pues así la devuelvo ya en la tienda directamente. Y también porque me gusta salir de casa, venir al caos de la ciudad de vez en cuando. Ahí está, Bath and Body Works. Antes estaba cerca de Grand Central, está todo de Navidad ella. Y ahora estoy en la Quinta Avenida, y no monté Uniqlo, porque es verdad que, a ver, tengo muchos abrigos y anoraks también. Lo que pasa es que me falta un anorak como abrigadito, gordito, con capucha, pero que no sea el Canada Goose. Una cosa intermedia pero calentita. Y sé que había una que me gustó mucho en Uniqlo. Ahora meses, ¿eh? Ahora meses. Así que bueno, por darme la vuelta, por mirar, a ver si encuentro lo que necesito. Creo que estaban también de rebajas. Sé que es buena época. Están trabajando en el árbol del Rockefeller, que ya está puesto, ¿eh? Pero lo están arreglando, porque llega un poco despeluchado el pobre árbol cada año. Bueno, no sé, no he comprado ningún abrigo porque la verdad que para los precios que veo no sé si lo necesito tanto, ¿sabéis? Así que le he dicho a Nick, estoy agotada, ¿eh? Pero agotada que no sabéis de qué manera. Le he dicho a Nick pasta y rosé, porque el sábado pasado, que no os grabé, pero os dije que fuimos a cena romántica, un italiano, nos bebimos mano a mano una botella de rosé, o sea, de vino rosado. Me encantó, es como la mezcla perfecta entre el blanco y el tinto. Así que he dicho pasta y rosé, me dice yes,
Así que tenemos pasta, pero de camino a casa compré una botellita de rosé. Qué ganas de llegar, te lo juro. Mirad qué bonito lo de Cartier. A ver si llego yo. Me acaba de pasar algo inaudito. ¿Qué es? Ahora os cuento mejor en casa. Pero hacer dos amigas caminando por la calle. O sea, sin ningún esfuerzo. Ya estoy en casa, después de la travesía por el Antártico Norte o por el Polo Norte que me he pegado, porque el aire, cuando metía aire... Ahora os explico lo de las amigas que he hecho. Primero os voy a enseñar las tres velas que os he dicho que he comprado en Bath & Body Works. Ya habéis visto que tenían jabones, cosas del cuerpo, ambientadores, todo de Navidad, súper bonito. Yo he comprado tres velas de estas de tres de esto. He comprado una que huele como a menta. Mirad qué monada la tapa, como con adornos navideños. Valían 13 y pico cada una. Rebajadas. Luego está la que huele a hot cocoa y cream. ¡Anda, aquí hay un Jasper! Esta es la otra, ¿veis aquí el Shiba Inu que parece el Jasper? Pues esta huele a chocolate caliente, como a Colacao. Huele muy bien. Y también lleva la tapita así como con estrellitas. Y la tercera es como una galleta de Navidad. No se ve mucho, como un gingerbread. Y también lleva las estrellitas y huele. Es como azúcar, como a galleta, como a mantequilla. Súper bien. He acertado los tres olores. Y de vuelta a casa, el rosé que me ha recomendado el chico de la tienda. Así que ahora empezaremos a hacer la pasta. Pero primero os voy a explicar lo de las amigas. Pues resulta que yo estaba en Uniqlo, que os he dicho que he ido a mirar lo de los anoraks, que al final no me he comprado nada. Y quería irme a casa porque ya como que estaba muy cansada de gol, me pesaban mucho las velas y de repente yo como que me canso, ¿no? De repente me quiero teletransportar. Y estaba mirando opciones para no tener que bajar andando desde Uniqlo hasta Bryant Park, que es donde está mi línea de metro, que son nada, 13 minutos. Digo, igual cojo otras líneas que hay por aquí y luego cambio. Pero eso es lo que es el destino. Si hubiera hecho cualquiera de las otras opciones, no hubiera conocido a estas chicas. La cuestión es que yo misma me he dicho, a ver, Paula, camina 10 minutos que no te va a pasar nada, hija mía. Y estaba yo grabándome, es que es el clip justo donde os he dicho, no me he comprado nada, tengo ganas de irme a casa, hacer lo de la pasta y el rosé. Pues ahí he dejado de grabar. Y me vienen dos chicas de Barcelona, creo que me han dicho que eran de Barcelona, catalanas, porque hemos hablado en catalán. Ay, es que una de ellas me seguía, no sé qué. Ellas hacía poco también que se conocían, también viven en Nueva York. Y hemos estado como 10 minutos así paradas hablando. Súper guay conocer a gente así porque, o sea, de la nada, literalmente como si te hubieran caído del cielo. Hemos conectado súper bien, me han parecido súper majas. Y gracias a que una de ellas me seguía, pues ahora tenemos como un grupito que nos hemos dado números de teléfono y eso. Y nada, estoy súper contenta porque son chicas así, una es un poco más mayor que yo, otra es 2 años más joven que yo. Y estoy súper contenta porque la verdad que cuando lo estábamos hablando con ellas, cuando te mudas a un país así tan lejos y tan diferente y simplemente que no está tu gente contigo, es muy difícil hacer amigos. Y ahora sí que sí, pasta y rosé. Ni que he ido a comprar postre. Una pie, una tarta de estas típicas de esta época. Y estoy mirando a ver si viene. Ah, estamos a medias de hacer la pasta, pero es que se tiene que hacer una cosa al horno. Me encantan estas musiquitas que ponen con las chimeneas falsas de YouTube. Os voy a decir una cosa que probablemente no sabíais, ¿vale? Y es que en la web del Empire State Building, que tiene una cuenta de Instagram, cada día cuelgan de qué color es el Empire State, que nosotros lo vemos constantemente al salir y al entrar de casa, y hoy está rojo y verde, y lo hemos mirado, y es porque hoy estrenan en el Radio Music Hall las Rockettes, el espectáculo navideño de las Rockettes, que fui a ver con mi tía y mi madre el año pasado, que me pareció espectacular. Si venís a Nueva York en estas fechas tenéis que ir a verlo porque me pareció súper bonito, súper entretenido y súper navideño. Pasta and wine. Cheers, baby. Cheers, my love.
empezar el día. ¡Buenos días! Hoy es sábado, cuando me he despertado pensaba que era viernes, así que tenía que empezar a trabajar. Me he despertado ahora mismo, ahora que me despierto con el despertador, no lo entiendo. Y hoy tenemos bastantes planes, o sea, sin quererlos, hicimos como varios planes que nos van a ocupar todo el día. El primer plan, que es yo sola, es que voy a ir a mi barrio de antes, que me hace mucha ilusión, a hacerme las uñas. Me apetece para Thanksgiving hacerme las uñas con la francesa que me gusta a mí tanto. Y como no conozco por aquí ningún sitio y hace tiempo que quería como volver a mi barrio de antes porque me gusta verlo y porque es un barrio que me gusta más que este barrio, pues he pedido ahora en el mismo sitio que me hacía las uñas antes. Así que tengo ahora las 12, pero ahora son las 10 y media o así y ya estoy de camino, voy abrigada porque también hace frío. Llevo esta sudadera tan chula que es de UGG del año pasado, con este abrigo de mi madre porque es el único que me cabe con esta sudadera y gorro en el bolso. Y he salido un poco antes porque quiero pasar por la Quinta Avenida otra vez a mirar una Nora que vi ayer, que contra más pienso en él y más lo miro en la web, más me gusta. A ver, cuando llegue a la tienda, pues si lo compro, os cuento. Y desde ahí, desde la Quinta Avenida, puedo coger un bus que creo que sube por Madison Avenue o así, hasta mi antiguo barrio. No sabéis las ganas que tengo. Y luego siguen los planes, porque luego quedo con Nick y os voy contando. ¡Qué asco, de verdad! El metro nuestro estos días, el fin de semana, está cerrado y no me acordaba. Y la otra parada de metro está un poco lejos. Voy a mirar los precios de Uber, porque solo quiero llegar a Manhattan. Hi. Hi, Mr. Good morning, how are you? Hello, good, how are you? Paula. Pues al final he venido en Uber y me ha dejado en Bryant Park porque era más barato que ir a la tienda en la Quinta Avenida. Y ya que estamos, voy a echar un vistazo al mercadillo navideño que hay aquí, que ya está todo de Navidad, con la pista de hielo. ¿Te paso? Justo delante de mi calle, que no os lo voy a enseñar porque nunca se sabe cómo es la vida. Como ya os digo que a mí me gusta mucho más este barrio, pues si algún día volvemos, no vaya a ser que volvamos al mismo sitio. Pero bueno, ya he ido al sitio y esta vez yo siempre quiero que me lo haga una chica que se llama Ana, que es de Ecuador. Bueno, una chica, una mujer, y es encantadora. Al principio le costaba mucho hablar y ahora ya pues me explica su vida y tal. Y hoy estaba ocupada la chica y le digo, ¡ay, qué lástima! Me dice, pero mi hija está aquí, te lo puede hacer ella. También súper maja, me lo paso súper bien con ellas hablando. Me explican sus cosas, yo les explico mis cosas. Y son, la verdad, que un cielo de gente. Y me lo hacen súper bien. Mirad, hoy me lo he hecho. Bueno, ahora os lo enseño con la cámara al revés. La primera vez me lo hice con un rosa más rosa. Y esta vez están mucho más naturales. ¿Veis? Así está bien porque cuando me crezcan no se verá tanto, pero se ven cuidaditas, se me han quitado las pieles, está muy bien. Y ahora me voy a comer a uno de nuestros restaurantes italianos favoritos en este barrio nuestro, que es el Felice 83. Quedo allí con Nick. Tenemos ahora la 1, es la 1:05, así que voy a ir para allá. Menos mal que comemos dentro, porque fuera, ¡buah! Entonces, ayer todo el día que estuve trabajando en el ordenador, me ponía la temperatura y me ponía todo el día alerta por heladas. Y me pasó un vídeo Nick de Búfalo, de la ciudad de Búfalo, al norte de Nueva York. Parecía, o sea, yo creo que había 3 metros de nieve.
Os lo juro, una cosa increíble. Me encanta este sol que entra en invierno. En verano no entra el sol hasta aquí, ni de broma. Está tan calentito en casa. Os voy a enseñar la chaqueta, bueno, os voy a enseñar el anorak, ¿vale? A ver, al final me lo he cogido porque aquí hace, o sea, Nueva York es un sitio de un clima muy extremo, ¿no? En verano hace muchísimo calor y en invierno hace mucho frío. Entonces, lo que me pasa es que yo tengo un abrigo que es súper bueno, que es un Canada Goose, que es como de los mejores que te puedes comprar, que es súper abrigado, súper completo y todo esto. Ya lo he dicho varias veces, yo creo que para vivir aquí tienes que tener, si no un Canada Goose, un Columbia o un North Face, ¿vale? Porque al final lo que me pasa es que cuando empieza a hacer frío como ahora es lo único que me pongo. O sea, hace tanto frío que no te pones tus otras chaquetas, ni de paño, ni de nada. Pero mi Canada Goose es como rojo, es todo rojo y es muy... Parece que siempre voy con lo mismo, siempre voy con lo mismo. Total, como es una cosa tan llamativa y tan... que se nota mucho que siempre llevo lo mismo a mí misma, no por la y a los demás, sino por mí misma. A veces quiero llevar otra cosa, ¿no? Depende de también la ocasión y tal. Entonces ayer estuve viendo en esta tienda que hay en la Quinta Avenida, que no había entrado nunca, se llama Artizia o Aritzia, os lo dejo por aquí el nombre, ¿vale? Y he encontrado estos anoraks, que son la línea de los anoraks que hay de diferentes colores, acabados, de diferentes larguras y tal. Se llama The Super Puff, ¿vale? Yo estaba entre estos dos que os dejo aquí. Uno que es un poco más largo, no es que sea largo, es que es el tamaño como normal, como sería mi Canada Goose. Y el de debajo, que es el que me he comprado, que es un poco más corto. Yo al ser bajita, tampoco me queda aquello que se note que sea como corto, sino que me queda bastante bien, ahora lo veréis. Me gustaban los dos, lo que pasa es que el de arriba lo veía muy similar al Canada Goose. O sea, la misma forma, la misma largura, el mismo todo. Entonces he pensado, para tener uno así un poco diferente, más corto, en otro color, que ya veis, me he cogido este gris... que es totalmente diferente para no ir siempre tan llamativo. Y ahora os lo enseño porque dentro lleva todas las especificaciones de las temperaturas. Es... uy, aquí lo pone, The Super Puff. Son súper chulos, se ven como buenos, anoraks buenos, que ya lo pueden ser, ¿eh? Porque también son caros. Lo que pasa es que son caros porque los precios lo habéis visto aquí en el pantallazo. Pero nada comparado con un Canada Goose o según que otros abrigos, que son 3 veces o 4 veces más caros. Creo que es una muy buena opción, si lo hubiera sabido antes igual. Pone que es para clima extremo, que aquí pone, bueno, aquí pone como calidez superior con menos peso porque no pesa nada. Pone que, bueno, que las plumas de dentro son responsables, no sé qué, que es repelente al agua, que es muy importante, y al aire, y que está diseñado en Canadá. Aquí lo pone todo. Y me parece, como os digo, súper completo. Para mí es súper importante, viviendo aquí con el aire que hace a veces, como hoy por ejemplo, que los cuellos sean así, altos hasta prácticamente la boca. Ah, pues si lo habéis visto en la tienda. Lo habéis visto en la tienda, pero veis, es como diferente. Me encanta el color, pega con todo. Me encanta que lleva esto en la mano, que es súper, súper suave y como térmico también, porque yo siempre paso mucho frío hasta los nudillos, pero no me gusta llevar guantes porque me entorpecen. Que va así todo de una pieza. Lleva un bolsillito aquí que va muy bien para el móvil o lo que sea. Y sobre todo eso, el cuello así alto. Y la capucha, que también te abriga mucho del aire y así. Y se puede apretar tanto la capucha como la parte esta baja, que como veis ya os he dicho que no me queda tampoco muy corto. Y ya está. Y eso ha sido mi compra. Estoy súper contenta. Me parece un anorak bueno para el invierno de Nueva York. Y eso, diferente al que ahora tengo. Y lo vamos a estrenar luego cuando salgamos, que ya os diré a dónde vamos. Pero de momento tenemos 3 horas y media o así de descanso. Y creo que voy a hacer una siesta, sinceramente. Me pondré algo en la tele, me tumbaré en el pijama, porque yo siempre me pongo el pijama cuando estoy en casa. Y a descansar un rato hasta que nos vayamos más tarde. Ya estamos en el coche, que son las 6:30 o así. Se me olvidó grabaros en casa donde íbamos. Tenemos entradas para el cine a las 7. Estoy estrenando mi abrigo. Y vamos a ver una película que no sé si la habéis visto. Os dejo por aquí la portada, que se llama The Menu. Hemos venido al cine de Brooklyn que nos gusta. Ahora os grabo el nombre. Esta es la película.